A veces. Creo que. ¿Necesitamos música? ¿Por qué? Circular. Primero ponemos gente, a ver si es todo. Nos acercamos y está. Ven, ayúdame. Normal, no, mira. ¿Dónde está este que de este lado? Y de allí para acá, es lo que hay. Dale tú, ¿qué es esto? Una torta. Sándwiches. De hecho, sí parece. ¿Y los palitos que salen? ¿Qué serían? Lo mismo que allá. Loja. Dime que no estoy vivo. ¿Me está viendo alguien? ¿Alguien me está viendo? A ver, voy a ver. Me prechó mi gorro. Todo el relajo de la familia. ¿Ya? Dice, ¿qué dice? Se ha detectado. A ver, voy a ver. Ya te está corriendo. Parecemos Peter Pan. Sí. Que dijiste, sí, todas las que te vayan a dar. A ver, creo que alguien habló de esto. ¿Estás bien, amigo? Se llama Kevin, mándame saludos. Hola, Kevin, te mando saludos. Siéntete dichoso. Y que solo tú nos estás viendo. Eres el primero. Nos estamos famosos. Campanita y Garfio. Wait, hay chisme. Sí, son.
Campanita. No, pero es que así como si verde. Sería el Eres vecino. Peter. Pero sí Soy fue. Peter. Soy Peter. Eres Candy. Es lo que te había dicho, que tú eres Peter Pan. ¿Qué? Chesita, ¿estás ahí? Tres espectadores, ¿quiénes son? No tienen vida, qué evento no tú ganas. Güey, ¿por qué le hablas a la cámara si nadie les puede contestar? Pueden contestar ahí por escrito. No lo sé, o sea, si tienen cuenta, creo. Qué oso. A ver, hagan preguntas. Este foro es para ustedes. Ya Es que no sé. solo tenemos un espectador. Dejaron Los de. corrí. Vean los que están. Sinceramente se volvieron a meter. Tú eres encargada de la media. La media. ¿Va a ver? Hoy hubiera ido por mi playera y me quedaba esperar la línea, no sé. Hubiera ido por mi playera y lo esperaba en el hotel. Ah, sí, claro. Soy tu Dayana, Karima. Se van a aburrir y vamos a tener que hacer este también. Oye, ¿quién nos está viendo? ¿Qué me creo? Dice un espectador. Hace un Eres acto de mi desesperación. mamá. A ver, mi A ver. maestro de teatro dice que un boleto vendido es obra que hay que presentar. Vamos a... Pues entonces... Que todo salga bien, amigo. Oye, Desde aquí te echamos porras. publica a tu... Mi obra, a mi único espectador, porque dice un espectador, tienen que ir a la obra, 5 de septiembre, tres horarios, Kevin, tienes que venir a Chetumal. 5, 7 y 9 de la noche, Bellavista. Vuelves conmigo, que nos todos, en todos lados vamos a vender boletos. Vi los puntos de venta. ¿Y ahí por qué se la viene? Son interesantes. No, porque la anuncia. ¿Ves, Frida? ¿Tienes que poner un video? Ven, Frida, eres una ratoncita. Mira, tres espectadores. ¡Hola! ¿Quiénes son? Vamos a Díganme quiénes asegurar. son. Quiero ¿Cómo no nos saber. van a...? Mira, hay que publicar nuestros cuentos. Para que nos Ok, manden ¿Paco busca dinero. novio? No es... No busco Esa es la finalidad de este nada. video. Encontrarle. Puta, así con mis chingadas rastas. Yo con mi nuevo corte. Gracias, Miguel Lozalde. Esto Porque, también sí. es Vayan para con mi Lego, sale. promocionar a Miguel Lozalde. Es un diseñador de ¿Gustaría que imagen. salga de ustedes? El de imagen. Él me dijo que el verde se me veía bien y yo me puse verde. Solo que esto como que para parecerme que a mi amigo. Miren, globos de fiesta. En mi caso siempre hay globos de fiesta. En su casa siempre hay fiestas. Rentaron local. Ayer vinieron los Kardashian, antier estuvo Miley Cyrus, y al final se me salió en la sala. Estuvo. ¿Qué se mare te salió como tu prensa su casa? ¿Qué haces? Alguien nos está viendo desde el baño. Gracias por informarnos. Mi prensa es una rasca.
trabajo en este momento es el... A ver, ¿qué me publicó algo? ¿Qué me puso algo? Sí, pues aquí, qué emoción. Nosotros también estamos emocionados. Es nuestro primer episodio del chat. De muchos, todos los jueves, espérennos con la Heineken. Todos los jueves con la Heineken. El primero, y creo que salió muy mal. ¡Bien, Frida! Mientras más gente. Se rompe. Yo por eso soy un escuchado. ¿Eres tú, Jorge? No te va. Jorge, contéstame, mándame un inbox. ¿Eres tú? Es el único espectador. Extraño mucho. Ven, me voy a estar. Yo me doy cuenta que somos como Peter Pan. Gracias. Un beso a Kevin porque me está viendo. Yo tengo que estar viendo. Porque... Que no, que Jorge dice que. Mira, ya tenemos ser espectadores. Mario también nos está viendo. Estoy segura de eso. Mario, mándame. Y Frida, ¿quién se está? ¿Quién sabe dónde está Frida? A eso nos gustamos. ¿Quieren que cuidemos a sus sobrinos, hermanitos, primos? Sí. Que en la casa. De día cuidamos a niños. De noche cuidamos a adolescentes. A Rita. ¿Es con mi cabeza? ¿Qué? ¿Eh? ¿Me presentaste? ¡Ah! ¿Cómo está? Aquí está Frida. Frida habla. Hola. Frida. Háganle caso, qué padre. ¿Qué somos pena? Las personas. No sé qué me da más pena. Si nosotros haciendo esto, los tres que nos están viendo. Güey. ¿Cómo es que vino con un bar? Claro que no, aquí. Mario, por ti, por todos. Felicita. Mario, ¿qué haces, Mario? ¿Qué haces, Mario? ¡Dos espectadores! Es porque me dejé mi cabello natural. Ay, yo no me puedo quitar esto. Maldito me ya lo salió. Ya salí. Dijo que en 2 meses queda normal otra vez, así que yo le creí. Mira, me de comentar mi Amigos, mándenos preguntas. Sí, a ver, sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, nos vamos a contestar. Lo que quieras, Kevin, Mario y no sé qué más. Gemma. Gemma y Mario. Gemma, Mario y Kevin, pregúntenos lo que quieran. Manden sus preguntas. Por favor, estamos aburridos. Les contestamos. Nada más que tengan paciencia si no se contestan preguntas, porque tienen que improvisar. No se desesperan porque tienen tantas preguntas de tantos espectadores. Se están saturando. Se saturan las líneas. Se están saturando ustedes. Oye, ¿a quién me embargaron aquí? Y lo publicamos todos los días. Mándenos un tema. Mira, mi vida es Kevin. Mándenos un tema. Kevin. Kevin. Tienes que venir el 5 de septiembre a la obra, ¿ok? ¿Eh? O vamos a Monterrey y ahí está la obra. Hace. Ok, tenemos la primera pregunta, Paco. Bueno. ¿Qué fumamos? No fumamos, es lo peor, estamos completamente en lo peor. ¡Ay, que la Frida aquí está! ¡Qué Frida! ¿Cómo dejas salir en video? ¿Por qué no? ¿Tu representante? Mi representante sí puede salir. ¡Esto! ¿Qué?
Mira lo que hizo Gemma. Sí, yo vi, me veo guapo. A ver, creo que me están en esto. ¿Por qué estás parecido con Porque siempre parece que estás borracho. Entren a vernos, por favor, publíquenos. Queremos ser como Yuya, ganar millones, resultados, junto a la mariposa lunar. Creo que te va a tomar fotos, toma las fotos. Ay, yo quiero que veas. ¿Dónde está que estás? Ok. Dice que si quiere venir y cuando busquemos que vayamos. ¡Gracias, Kevin! Y vamos a ir a Monterrey. ¡Saludos a Monterrey! Toda la gente que nos está viendo a Monterrey. ¿Y cómo nos conocimos? Eso está muy chistoso porque somos primos. Estoy emocionado. Pero... Ok. Pero cuéntame. Yo me acuerdo que mi prima Vanessa me preguntó si tiene una prima que se llama Carita. Y yo la verdad... Ajá. Y ya pues dije que no sabía, pero como es antiguo, no soy antiguo. Y tenemos la misma pues, no sé, ahí quedó. O sea, yo dije que no sé, puede ser tal vez. Y luego nos encontramos por Facebook y nos hicimos muchas preguntas de la familia. Y resulta que... Sí, resultamos que vivimos en sus historias. Yo vivía en Cancún y yo vivía aquí y practicábamos y de repente ya me dijo, prima, me voy a ir a vivir a Chetumal. Y yo, chido. Porque es una mamá. Ya llegó y nos vimos dos veces. Ajá. Y siguió viviendo aquí. Hasta hace poco que empezamos a... Como está metida en la política, me olvidó, y como después de 3 años, ya empezó a salir. Ya. Oigan, rolen. ¿Dónde está viendo Daisy? Sí, mira, me hace falta mis uñas. Cuando promoción para Cepiz, es una nueva ponedora de uñas, ponedora muy buena. Y yo, me hace falta mis uñas. Igual, Cepiz. ¿Me como de tres, señor? ¡Me está viendo! ¿Sí? ¿No será que se registra solo que tiene el... No. No creo. ¡Hola! ¡Ya me dijeron primo! ¡Hola! Ya sé cómo puede ser divertido. Quiero presentar a Frida. Es un ratón que adopté. Es un cuyo. Un cuyo güero. ¿Eh? Un cuyo albino. Es que nos están viendo, se van a aburrir, nos van a dejar de ver. ¿Y yo cómo voy a hacer que no se aburran? Díganme en comentarios si me despido el bigote. Y yo sí le mando a Miguel los saltos. ¿Por qué? ¡Ese cuyo güero! ¡Ah! El cuyo güero. ¿Qué te de la promoción? Ajá, okay. Tienes famoso. ¿Quiénes son nuestros dos espectadores? Quiero saber. Mira. ¿Quién eres? No tienes nada que hacer. Nos quiere. Nos quiere. Es porque no sé. Uy, que se quiere. Se parece a Dalí en su época de bueno, pues, ¿qué más? Necesito la gran canción. ¿Ahorita? Bueno, no. No, porque si queremos demostrar que somos tan... ¿Dónde está? Bueno, no. Ok. Pero, ¿qué
Tenemos dos. Frida, ¿qué pasó? Frida, ¿qué hace? Nuestra meta es... Estoy siguiendo a nuestros dos espectadores. A nuestros dos espectadores. Pues sí, son dos. ¿Quiénes son? Díganlo, manifiéstense. ¡Tres! ¡Otra vez! Pues si llegamos a cuatro, va a dormir feliz. Cinco. Ayúdanos a promocionarnos. ¡Cinco! ¡Cinco! Pasen ¡cinco! Este video, podemos hablar del tema que quieran. De verdad. Sí. Mándenos sus temas, una palabra, y nosotros decimos lo que quieran sobre esa palabra. Oigan, nuestro cumpleaños, hay que platicar el cumpleaños. No, porque no nos toca la idea. No nos toca la idea, güey. Los tres espectadores. Bueno, lo sabemos, solo promocionarlo. Para una super mega fiesta. El 20 de septiembre. El 20 de septiembre, espérenla, nada, planes. Tienen que venir, los que son de otras ciudades. En Monterrey, Mérida, Cancún. De Campeche, de Tacuyo, de la... No sé qué. Tengo que decirlo. Este sábado voy a estar presentándome en Campeche. Presente. ¿Puedes decir la doctora? ¿Dónde me vas? Dame mi estado, por favor, que estoy en julio. Nuestra... Por favor. Pero veo más que dos más. Porque no lo puedo ver. ¿Quién nos hace? Por favor. Por favor. Ok. Siguiente. Por favor, promocionen a sus amigos. No, por favor. Sí, nos vemos horribles, Omar. Voy a Tizia. ¡Uy! Tengo una solicitud de amistad. ¿De qué? Seguramente, a ver, ¡Jesús! Tengo con compi, es un gordo y tiene mi fuga. Pasan. Wey, cállate. Ese mechón rojo. Cállate. Wey, qué culera. Vemos okay. Mento, wey. Vemos amor. Memo, ya te acepté, si nos estás viendo. No lo ponque. A todos los que entren a vernos, los aceptarás. Ok, a todos los que entren a vernos, voy a aceptarlos. A todos los que nos hayan visto, no sean. Mano, no es 5 espectadores. 3, por favor, ayúdenos a conseguir 5. Por favor. Sí, Jorge, ¿quién más? Mario, está aquí. Kevin, también a Memo, ya te pensé, que conseguir a más. No creo que sea Memo, igual que tenía un poco. ¿Qué más? Ojalá, pues. Venga. A ver, está. A ver. Ya, tenemos 3, pero ¿por qué somos 3? No entiendo. Somos feos, somos aburridos. Es que sabes que hubiera dicho a los cartachos que me dicen hoy y no ayer. Es que ya se fue. Yo tenía que ir. ¿Y por qué tenían que ir a grabar? Y Miley, pues Miley igual se recuperó y me dice, ¿sabes qué? Ya, no sé, es ok. A ver. ¡Jesús! ¡Cuatro que tengo! ¡Tres! 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 ¡Tres
fin en tres. Espera, no sé si estamos en tres. Por favor, hasta yo soy Diego, ha ganado divertido. Quiero saber quién es ese Creo que es Kevin. Kevin, dime por Inbox si eres tú el que nos está viendo ahorita. Güey, es Chelsea la única que nos está viendo. Dice, te juro que mata el bigote. ¿Cuál es el bigote? Igual Kevin me dijo de eso. Güey. Mueve, acá son ellos dos, mueve el divertido. Divertido. Un beso, sí. Sí. No, 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 no. Mira, que yo no nos deja de ver. Tampoco es el 2. Te vamos a enviar un regalo hasta Monterrey. Si te vamos a mandar el globo autografiado por el culo al... Y mi bote me va a desfilar. ¡No, soy tuyo! Sí. Uno es para ti, sí, y otro es para ti. Ok, pero sin pluma, a nuestro quinto espectador me va a mandar la pluma. ¿Qué más? ¿Por qué? A ver, mándanos un tema de verdad. Vamos a decir algo. A ver, ¿es un guadí? Mira, qué bien, hermano. Me dañé una playera, pero... Les voy a mostrar, tengo una fotita. Está bonita, pero me molesta que tenga cosas como... Esto. ¿Qué le gusta el cuarto? ¡Wow! ¿Qué se ha venido por ella? Diría que tengan un estudio de ahí. ¡Ahora es! ¡Obvio! Tres espectadores. ¿Por qué se va el cuarto? ¿Nos odian? Creo. ¿Nos odian? ¿Por qué es una actriz porno? ¡Vean esto! ¡Ey! ¡Ah, mis orejas! ¿Por qué mostraste esa foto a nivel nacional? Es que no está nacional. Está en Monterrey viéndolo. No, muy guapa. Sí, la verdad sí. Nada, sí, de Instagram. Apenas era teléfono. Hoy en día ir a la obra, les repito, 5 de septiembre. ¿En el dónde? ¿En dónde? 5 de septiembre, Bellavista, boletos a la venta a partir de ya. Que los traigo, que los tengo. Dos pavos, tres pavos. Mi amigo Jesús dice que me veo triste. Siempre se ve triste, es nada expresivo. No conozco a nadie, ¿va tú? Edwin, ¿por qué no lo estás viendo? Soy Edwin Mato. Se murió mi papá. Feliz. Contento, enojado, pena, triste, porque esta es la mejor invitación de la vida. Kevin, proporcionanos tu dirección para enviarte el bote hasta Monterrey. Cecil, mándame un inbox si eres tú, por favor. Quiero saber si me estás viendo. Necesito medicina. ¿Quién? Nada de lo que está pasando en mi Facebook soy yo, ¿ah? Es la quinta. ¿Qué? ¿Qué mala onda? ¿Qué tú dices que no conocía felicidad? Ahora ves en la cuenta tuya. Eso no es una felicidad. Te mandan las latas de Facebook. De 3 pesos. Con una Heineken te cuesta 3 pesos, es felicidad. 3.50.
haciendo? ¡Ya tenemos 4 espectadores! Ay, bueno, es la mamá del culito. Me encanta que... Hola, ¿quién sea? Mira, ya somos 5. Gracias, síganos viendo quiénes son. Díganos quiénes mándanos son. Mándanos un tema por Facebook, díganos de qué quieren platicar, si quieren saber, una pregunta. Lo que quieran. Algo ahí. Algo para hacer interesante el video. ¿Qué? Que no interesante. Nosotros somos interesantes. Solo ustedes no sabemos qué decirle. Sabemos quiénes son, por favor. Ahora son 3, ¿por qué? Son 8 años. Ok. ¿Eh? Ok, ya tenemos 6 espectadores. ¿Ustedes veis que no? ¡Vamos ya! Ayer compré esta pelota. Ajá. Con Miguel Salinas. Dígame, y me pongo mi pelota y dice mi mamá, más fashion, está la moda. O sea, ella pensó que la compré para ir a la plaza, que me ha hecho la ¿sí? Me va a robar. ¿Sabes el texto? Sí. Tiene que ir a nuestra obra. 5 de septiembre, de la cena, mira, te mando preguntas, 5 espectadores, ¿ok? Ah, pero no por Instagram, por Facebook, ¿no? Puedes comentar. Me pueden enviar un tweet a XCO Santín C, de ellos con que eso quiera. Yo, Jarisa Santín. Si me mandan solicitud en este momento, no sé qué. ¿Eso es privada? No. Bueno, voy a leer sobre ese libro. ¿Qué va a hacer el libro? Me va a poner más. ¡No! ¡Son 17 años más! ¡No! ¡Pónganse en la mesa! Oigan, espectadores, por favor, hagan sus preguntas. Sí, la crema. ¿Qué? Ok, una persona nos dice que hablemos sobre meterse a bañar. ¿Qué piensan de decir, me voy a bañar? Yeah. O sea, estoy escribiendo WhatsApp y de repente me voy a bañar. Dices, me voy a bañar y que acabas de conocer. O me voy a meter a la ducha. Voy a tomar un baño. ¿O no le dices nada? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Tienes que tener mucha confianza para decir, me voy a meter. Pero si lo acabas de conocer, no lo vas a decir. Güey, toma el screenshot a eso, ¿sabes? Güey, es un show de esto. Nunca compren Mac. Ay, wow. ¿Por qué? Compren Mac. Porque para Mac. O sea, estábamos en 5 espectadores, era para el screenshot que ahorita... Bueno, 4. Hola, 4 espectador. Claro que sí, ahorita se ve. La cuya. Aquí está la maestra de japonés-alemán. Hoy es jueves de idiomas. Vamos a aprender a decir... ¿Cómo se dice? Vamos a aprender... Ven acá. Vamos a aprender a decir una palabra en alemán. Ven, 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 asómate, Grania. Ella es la maestra. Ok, a ver, maestra. Ahí está. Grania, maestra Verania. Solo falta mi mamá y mi papá aquí. Ok, Verania. Maestra Verania, díganos una palabra en alemán. ¿Qué es Bofe? Bofe se escucha.
pájaro. Tenía tanta duda de cómo se decía pájaro en alemán. Show me your bobber. Es bobber. 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 Muéstrame tu bobber. Muéstrame tu bobber. Despacito. Y otra palabra. Ok, otra palabra. Una oración. Una pregunta. Vivir. ¿Qué es Vivir? ¿No sabes que canta? ¿No es Vivir? Vivir. Hola, Vicky. Hola, Vicky. ¡Ya fui de Alemania! No, creo que es inglés. Espérame. A ver, ahora. Ahí está la chuma. ¿Qué es Itadá? Guache, guache, guache. Porque cuando ven a alguien comiendo le dicen Itadá chuma. ¿Eh? Itadakimasu. Tiene que asegurarse que sea japonés. Sí. Porque todos los asiáticos. ¿Qué tiene de diferencia un chino de un asiático? Un japonés, un asiático. Pero no tienen algún rasgo diferente. De hecho, aunque no lo creas, los japoneses tienen un poco tan. ¿Sí? Todos los asiáticos son los ¡promociones! Oye, ya tenemos 6 espectadores. ¿Eres Irán? Hola. ¿Qué Irán? ¡Ay, Irán, saludos desde la sala de mi casa! Estamos aquí. Por cierto, súper famosa esta sala. El sí. Cuyo, el Cuyo Mora. El Cuyito Mora. ¿De qué nos mandaron? ¿Quiénes son personas? Okay, estoy disfrutando. ¿Quién es Irán? Saludos a Irán. Ya. ¿Cómo se dice hola en italiano? Chao. Hola. Buenos días. Vamos al chao. ¿En japonés? Ajá. Hola. Ni hao. Ni hao es en chino. Ni hao. Solo tenemos gente bien de Monterrey, de Chetumal. Pero estamos en el Día Internacional del Lenguaje. Oigan, creo que ayer fue el Día de los Zurdos. Felicítenme. Felicítenme. ¡Qué puto me pegaste! Bueno, veo. Ya sé. Algo interesante. ¿Estamos comiendo espagueti? Yo lo hice. ¡Espagueti! Sé cocinar, sé planchar, sé trapear. ¡Está buscando hombres! ¡Es la única finalidad de este buscando no. ¡Hombres! No. Es de los hombres. ¿Qué es este bigote? ¡Cerchi! ¡Cerchi debe salir en el video! Oigan, okay. Gustavo, ella es un hombre. Él sí busca hombre. Pero. Oigan, 5 espectadores, hola. Alguien es el. Esterilizado. Un chihuahua. Oigan, sí, necesitamos a un chihuahua esterilizado, ¿no? De que no pueda tener perritos. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Encantado. Él sí busca novio, pero no queremos que se embarace, entonces necesitamos a un perrito que pueda. Darle amor sin riesgo. Ok, somos interesantes. Que aplauda. Y ahorita, con los 5 de todo, con la grandiosa que es el pollo. Que aplaude. Que aplauda, por favor. Aplaude. Kershi, juega con esto. A ver, a los primeros, a la primera persona que nos mande una pregunta interesante le mandamos al Cuyo a su casa, autografiado, ¿ok? Mándale sus preguntas. Mi representante. Ok. ¿Qué más? Mándenos qué quieren que hablemos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué se aplaude?
ya saben, aplaude, baila, cruza sus piernas, es una vida, huele a chocolate. Ok, aprovecha tus 5 espectadores. 5 de septiembre, Bellavista, 3 horarios, copes boletas, una despeinada aquí atrás de mí, el cuyito por ahí, que debería estar durmiendo, su abuela me va a matar. A ver. Ay, bueno, ya, no sé, díganos algo. Autografiado. Siento a la persona por el cuyo. Por el cuyo Mora. El cuyo Mora, famosísima. La famosísima cuyo Alcina Mora. Creo que es el primer. Algo en alemán para que me digan. Es que está decir, yo te sé, yo te sé, sola con tanta gente. Tanta responsabilidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los espectadores? Y los espectadores, ¿no? Porque, mami, preguntas, mami, temas, vamos a jugar. Sí. Ok, yo grabo. Ustedes no vivirían de hambre. ¿Verdad? Morirían de hambre. No lo planeamos, la verdad, estábamos sí, aquí sentados. Con no la cuyita, aburrida. Entonces yo dije, quiero mostrar mi pelo nuevo, que me acaba de hacer Miguel Rosalde. Vayan con Miguel Rosalde, súper buenísima. Y decidimos... ¡Miren qué sedoso es! Se hace un tratamiento de chocolate divino. De chocolate verde. Es de chocolate también lo dije aquí. De Manuel. Bueno, entonces... Lo siento, voy a llevarme. Vas a decepcionar a tus miles y miles de espectadores. A los fans que nos están viendo, nos dejaron solos. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que Hershey, dame un besito, Hershey. Estas dos coladas. Hay algo que huele a sorpresa. Yo no soy. No importa confianza, son 18 personas. ¡Mire! Conocidas. ¡Quiero ser este! ¡Es rosado! ¡No, mi color favorito! Llegó el nuevo curso. ¡Vamos! Nos manden sugerencias de qué quieren jugar. ¡Alequito! ¿Qué quieren hacer? Oh, sí, estamos buscando... ¿Cómo para qué hacer? ¿Quiénes son esos espectadores? Obviamente sí, ya no está Paco, ya se fueron dos. ¿Quiénes son los que se fueron? Yo soy más divertida que Paco. Yo podría estar haciendo esto sola. Pero, ¿qué idea? Ok, ¿qué podemos hacer? Vamos a jugar... Vamos a jugar tres verdades y una mentira. Pero es que nadie nos contesta. ¡Ey! ¿Escucharon eso? Es casual en mi casa, o sea, todo se rompe, todo desaparece. 10.000 espectadores. Saludos. Oye, se fueron tres espectadores porque se asustaron. ¿Sí? Me parece que ya...
Guay, salió la mamá. No sé. Ok. Ya regresé, ¿no? Ok, vamos a regresar en un momento. ¿Y por qué? Ok, vamos a ir a llevar al pibito. Toca maquillaje. Ahorita regresamos, ¿qué decía? No llores, no llores. Pueden ya ir al baño a comer. Es el intermedio. Ajá.